La derrota de Rusia en el este permitió que Alemania concentrara sus fuerzas en un único gran ataque. El bombardeo infernal, el ruido, el humo. El cañoneo más tremendo que había oído nunca. Inmensas llamas rojas nos rodeaban, estaban por todas partes. El arsenal bélico es muy diferente, muchachos. Hay que tener cuidado. Son las tropas de asalto alemanas, los mejores. Tenían órdenes de salir de sus trincheras y caer sobre nosotros. Vamos, concéntrate en la bayoneta. Imagínatela atravesando el corazón de los hunos. Desde el primero hasta el último. El ataque alemán es inminente. Hemos perdido el sector. La derrota de Rusia en el este permitió que Alemania concentrara sus fuerzas en un único gran ataque sobre los sectores británicos. El huracanado bombardeo inicial se escuchó hasta en Londres. Entonces, el general Ludendorff ordenó a sus tropas de asalto que atacaran las trincheras enemigas. Mañana saltaremos la trinchera. Por fin nos enfrentaremos a los alemanes. ¿Ha visto sus ametralladoras? ¿La artillería? ¿Los aviones? Mierda, nuestras probabilidades de éxito en esta campaña deben de ser de 1 entre 25. Esos diablos no son tan duros. Derribaremos sus fortificaciones fácilmente. Atravesar la línea Hindenburg y poner fin a la guerra. Los franceses llevan luchando 4 años. Dicen que tras 4 minutos contra las líneas alemanas tendremos el mismo aspecto que ellos. Sí, pareceremos muertos vivientes.
perdido el objetivo Bravo. ¡Esa munición lleva su nombre! ¡Munición justo aquí! ¡Gracias, amigo! ¡Tome la munición! ¡Esta munición! Hemos tomado el objetivo Bravo. ¡Munición! ¡Ahí la tiene! Gracias. Estamos perdiendo el objetivo Bravo. ¡Paren los soldados! Objetivo Bravo.
La mitad de los nuestros resisten. Objetivo A. ¡Me queda munición! Thank you.
20 soldados. ¡Recoja esa munición! ¡Munición! ¡Ahí la tiene! Nos han derrotado, muchachos. Pero recuerden el telegrama Zimmermann. No solo luchamos por la libertad de Europa, también para defender a nuestras madres, esposas y hermanas. ¡Volvamos al ataque! Estamos recibiendo apoyo de una aeronave. ¡Munición para usted! ¡Va, munición! Hemos tomado el objetivo Alfa. ¡Venga, munición!
kit de centinela cerca de tu posición. ¡Esta munición! Hemos tomado el objetivo Alfa. Objetivo Charlie. Perdido el objetivo Charlie. ¡Me queda munición! ¡Hemos tomado el objetivo, Charlie! ¡Munición justo aquí! ¡Muerto!
capturado el objetivo alfa. ¡Ahí la tiene! ¡Hay munición! ¡Tómela! Gracias. Estamos perdiendo el objetivo, Charlie. Nos quedan 50 soldados. Hemos perdido el objetivo, Charlie. Quedan 20 soldados. Ataque lo hemos perdido, pero aún tenemos una última oportunidad. Así que aúllen sus gritos de guerra desde los tejados de Europa y a por ellos otra vez. Estamos recibiendo apoyo de una aeronave.
Hemos perdido el objetivo Alfa. ¡Munición para usted! Hemos perdido el objetivo Alfa. ¡Recoja esa munición! Gracias, amigo. ¡Munición! ¡Ahí la tiene!
Hemos tomado el objetivo Bravo. Objetivo Charlie. ¡Toma esta munición! ¡Es el objetivo! ¡Vamos a capturarlo! Hemos perdido el objetivo Charlie. Perdido. No hay forma de suavizarlo. Supongo que las prisas con las que lanzamos el ataque nos han pasado factura. Hoy es un día triste para nuestra patria, pero resurgiremos. No podemos saber qué habría pasado si el ejército alemán hubiese salido airoso de la ofensiva de Mosa-Argón. Tras 4 años de guerra, la voluntad del pueblo alemán de seguir luchando ya estaba minada y su imperio se derrumbaba. Seguían llegando tropas estadounidenses a Europa. Así que la victoria aliada habría sido probable.